La diferente. Vale. Me alegra tanto verte. Así que sobreviviste. Qué astuta. Pensé que un oso te había hecho pedazos. Pero me engañaste de nuevo. Te extrañé. Les diré que perdiste la cabeza. Sí, de hecho pensé que había ocurrido. Cuando te vi, pensé que estaba loco. Pero me di cuenta que los fantasmas no envejecen. Y tú lo hiciste. También envejeciste. Ah, eso no me importa. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Voy a trabajar. Ya saben que no vas a ir hoy a tu trabajo. Vaya. ¿Qué creíste? No te he visto en años. No te pienso dejar ir a ninguna parte. Que ni se te ocurra escapar. Me cansé de huir. No lo haré. Excelente. Entonces salgamos de aquí. Vayamos a mi casa de campo. Síganme. Vengan conmigo. Adelante. Amo este sitio. Aquí me siento libre. Nadie puede decirme qué hacer en mi territorio. Territorio como el de un lobo. Bueno, aquí tienes. Bien. Salud. Siento como si te conociera desde hace años. Para ti. Dicen que eso es lo que ocurre cuando se conocen personas. Que han estado juntas antes, en una vida pasada. No creo en la transmigración de las almas. Quizás sea algo más. Como la hipnosis, de lo que eres capaz, ¿eh? Basta. Suéltame. Dime, ¿cómo has vivido todos estos años? Bien. No me quejo. ¿Casada? Y feliz. Lo dices adrede. Te gusta clavarme el corazón con tus hirientes palabras. ¿Sabes? Te colocaría 1,000,000 de clavos en el corazón y los dejaría ahí. Pero no. No tienes corazón. ¿Entonces me odias? Sí, te odio. Lo hago. Por mi hija. Y por no dejarme vivir la vida que quería. ¿Sabes dónde está tu hija? Porque ni yo sé a dónde se la llevaron. Fue enviada por otros. Si tú haces lo que yo te pido, te devolveré a la chica. No puedo. Ven aquí. No tienes elección.
Yo soy tu dios y ninguna cantidad de tu fuerza podrá controlarme. ¿Te quedó claro? Espero que sí. No. Si me hubiese quedado contigo, Lida seguiría siendo huérfana y su destino hubiese sido aún peor. Pero las cosas salieron bien. Creció en una familia. Tuvo unos años felices. ¿Y tú? Siempre estuviste en el sillón de tu casa de campo. No muy contento, pero vivo. Espero que no hayas olvidado que pude haberte asesinado en aquella ventana. Súbete. Hazlo ahora. Ábrela. Eso es. Ahora salta. ¡No! Nunca olvidaré lo de Volodia. De hecho, te quise. Nunca me tuviste. Por el bien de mi hija, te pido que la olvides. Déjala vivir la vida que quiera. ¿Sabes qué? Levántate. Vamos, arrodillarse no es para ti. La necesito. Necesito su don. Y contigo podemos empezar de nuevo. Será diferente. Es muy tarde. No puedo. No me detendré hasta que uno de los dos esté muerto. Te lo advierto. Por favor, no lo hagas. Por favor. ¿Dónde está mi mamá? Déjala ir y luego haré lo que quieras. Hace poco murió alguien aquí. Sí, se suicidó. ¿Dónde estás parada? Entre sus pertenencias ocultó una película fotográfica con datos importantes. Ah. Encuéntrala. La película fotográfica no es tan pequeña como para que no puedas encontrarla. Podría ser una película muy pequeña. Y no podemos volcarlo todo aquí. Necesito otra película para poder sentirla primero. Thank you.
Aquí no hay nada. Dame papel, quitaré las malas energías del sitio. Cuando termine, moja la bandeja. Revisa todo de nuevo y limpia esto. Ya registramos cada rincón de la casa. Dice que no hay nada. Haz todo lo que te dije, sin cuestionarme de nuevo. Quiero esa película en mis manos. ¿Será Grinev? Con órdenes de quemar todo el lugar. Lo escucho. Llama a Grinev, por favor. Ya se fue. Pero puedes decirme a mí y se lo diré cuando lo vea. Pues dile que tengo la película que tanto quiere. La encontré. La única forma de obtenerla es que libere a mi mamá. Que la absuelva de todos los cargos y nos deje en paz. Un momento. ¿Dónde estás ahora? ¿La tienes? ¿Por qué tan feliz? ¿Tienes una nueva amante? Grinev, voy a denunciarte al comité. Hazlos reír. A nadie le importará tu denuncia. Estoy harto de ti. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no me asesinas como a un objetivo? Así te quedarás con tu nuevo amor. Tal vez. Puede ser. Deseo que mueras, bastardo. Por desgracia, Grinev está ocupado y no vino. Dame la película y se la daré. No, le daré la película solamente a Grinev, a cambio de mi mamá. Créeme, te conviene devolverla ahora mismo. Estás aterrado, ¿no? Ahora. ¡Alto!
Escucha, dámela ahora mismo. De acuerdo. Toma. ¡Alto ahí! ¡Danos la película en este instante! ¡No te la daré! ¡Oye! ¡Suéltala! ¡Ven conmigo! ¡Andando! Aquí. Vayamos al auto. La perseguiremos. Enciéndelo. Date prisa. Voy lo más rápido que puedo. ¡Dispárale a la rueda! ¿Qué? ¿Dónde está? Bien. Espero que sepas que fallaron. No. Siéntate junto al teléfono y espera mis órdenes. Tiene mi número, tarde o temprano llamará. Lida se llevó la película con información importante. Quiere intercambiarla por ti. Chica estúpida. Y yo, el viejo tonto. Ni siquiera pensé en investigarla. No está en el dormitorio ni con sus compañeras. ¿Dónde puede estar? No lo sé. Búscala. Necesito que... se lo expliques con mucha calma. No puede jugar con nosotros. Ella no juega. Solo quiere a su mamá. La que le quitaste hace 20 años. Andando. ¿Cómo te llamas? Pavel. ¿Eres militar? Sí. ¿Cómo lo supiste? Herida de bala, encima de la rodilla. ¡Demonios! ¿Cómo lo sabes? Te lo diré más tarde. Tengo que hacer una llamada. Ya es hora de dormir. El día se ocultará. Tus amigos pronto van a sus camas a dormir. ¡Katia! Tú. Tiene sentido. ¿Me llamaron? El teléfono ha sonado mucho. ¿Por qué la trajiste? ¿Aquí con tu esposa perdiste la cabeza? Hazte. Y llévalo a mi estudio. Thank you.
¿No temes que te envenene? No. Porque tú también beberás. Bruja asquerosa. Huele como a un niño. Uno pequeño. Sí. Es un bebé. No estoy seguro de que sea nuestro. Bueno, yo tengo mis dudas. Por esa razón estás aquí. Qué tierno eres. Tu nieto. Espero que no sea como tú. ¿Qué haces ahí? Aléjate de él. No lo toques. ¿Qué haces? ¿Por qué la bruja está con el bebé? Basta. Te preocupas por nada. A tu nieto no le sucederá nada. Solo quería saber si era nuestro o no. Lo es. Lo sabemos sin ella. Acuéstate si quieres. Va a llamarte. Te conozco tan bien, pero siempre me sorprendes. ¿Qué necesitas? Hagamos un intercambio. Necesito garantías de que nos dejarás en paz. No presentarás ninguna denuncia y dejarás de chantajearnos. Por Dios, ¿cuáles garantías? ¿De qué hablas? Ven a Zhukovsky en 20 minutos. Si devuelves la película intacta, prometo asegurarme de que no te acusen de espiar para un país extranjero. Tendrás que ir al interrogatorio, ¿bien? No, así no funciona. Te estás arrinconando. ¿A mí? ¿A ti? Devuelve eso e intentaré arreglar tu desastre. Lida. No te preocupes por las garantías. Yo me ocupo. Tranquila. Sí, mamá. ¿Qué significa que te ocuparás de las garantías? Entra. ¿Qué le hiciste? Grinev. Grinev, despierta. Despierta. Te acaba de hipnotizar. Escúchame con atención, Grinev. Tendrás lo que quieres y te olvidarás de mí. Y de mi hija para siempre. No seguiremos en tu vida. Si rompes esa condición, lo que te implanté en la cabeza te hará hacer algo muy, muy malo para tu familia. Una noche te levantarás y estrangularás a tu nieto. Esa es mi garantía. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué nos metiste ahora? Nunca la dejarás ir. Grinev.
Dios mío. Vas a asesinar a nuestro nieto. ¿Cómo pudiste? Silencio. Cierra la boca. Son solo tonterías. Eso es imposible, ¿entiendes? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Espera! Espera. Sé que estás mintiendo. No piensas asesinarlo. Yo no. ¿Y tú? Escucha, hagámoslo de alguna manera. Forjaré tus documentos para que nadie las busque a ninguna de las dos. Nunca más. Dejaré a mi esposa, dejaré mi trabajo, ya se me ocurrirá algo. Grinev. Basta. Mírame por última vez. Aprovechalo. Las cosas serán diferentes. Sé que lo serán. En otra vida. Acéptalo y sigue. Te casarás y tendrás una niña. Serás feliz. ¿Estás segura de que va a ser una niña? Aún no veo a ningún otro niño, pero el primero será una niña. ¿Ves de quién es? ¿Lo conozco ahora? Que sea una sorpresa. ¿Por qué me sentí tan ansiosa ayer? Sería bueno que tus palabras se hicieran realidad. Todo saldrá bien, cariño. Recuerda, nosotros cambiamos nuestro propio futuro. ¿Hiciste eso? Era cierto. No se puede cambiar nada. Pero no puedo aceptarlo. Preferiría que yaciéramos muertos. En algún lugar del océano.
tú y yo. La verdad es que no sé si hay algo después de esta vida o no. Hasta que te conocí, pensaba que no. Y ahora me gustaría pensar que lo hay. Lida, vienen tres más. Atendámoslos para no perder el tiempo, ¿sí? Sí, claro. 1981. Muy bien, chicos. ¿Quién está fingiendo? Confiesen ahora, porque los vamos a desenmascarar a todos en algún momento. Se los advierto de una vez. Tienen tiempo para hablar. Bien, entiendo. Adelante. Siéntate. Hola. Da la vuelta. Este tiene diarrea. ¿Comiste jabón? No. ¿Qué sientes ahora? Tengo que ir al baño. ¿Comiste hierba? ¿Cómo supiste? El baño está a la derecha. Te lavaremos el estómago y estarás como nuevo. El siguiente. Dice que se cayó. Perdió el conocimiento y luego vomitó. ¿Y bien? Tengo náuseas y dolor de cabeza. ¿Te golpearon? Sí. ¿Dónde? En el pecho y el rostro, ¿lo ves? Pero no diré quién fue. No hay problema. No quería saber. Tú mismo te golpeaste en la cabeza. Hasta que te desmayaste. No somos una guardería. ¿Quieres también una mantita? Lo siento. ¿Puedo irme? Siguiente. ¿Te intoxicaste? ¿Fue con cloro? ¡Santo cielo! Te llevarán al hospital. Allá harán todo lo posible por salvarte. Pero podrías quedar discapacitado para siempre. Es mucho mejor que ir a la guerra. ¡Qué idiota! ¿Cómo va a pensar así? No quiere ir a Afganistán. ¿Quién quisiera ir? Ina, no digas mucho frente a los soldados sobre mí. Hay un rumor circulando. A Pavel no le gusta. Siendo muy sincera, si yo tuviera tus poderes, se lo diría a todos. Para ser envidiada y temida. No me hace falta. Pues deberías. Pavel es tuyo. Dejaste Moscú por él. Lo seguiste a donde quiera que fuese. Eres una gran esposa. ¿Y él? Estamos bien. Escucha. ¿No te dijeron cuál de los oficiales irá esta vez? Tranquila. Pavel no está en la lista. Lo comprobé. Él me preocupa. ¡Huye rápido! ¡Soy una vaca alienígena! ¡Papá! Oh, ¿cómo está lo más hermoso de esta casa? Ahora bien, informe. Olga y yo le dimos una paliza a los chicos y nos castigaron en el rincón. Vaya. ¿Por qué lo hicieron? Nos estaban molestando mucho a las dos. Oh, bueno, entonces lo entiendo. Toda chica debe saber defenderse bien, recuérdalo. ¿Incluso mamá? Toda chica debe defenderse primero con la palabra y luego con la acción. Hola. Estoy hambriento. Bueno, ya está casi listo. Vamos a la cocina. Oí que devolviste a unos soldados. Esos cobardes deberían afrontar la realidad y salir a luchar. Escucha las historias de los soldados. Lida, teníamos un acuerdo.
conseguí que el propio Wyckoff se interese. Ciertamente sabe algo sobre lo que haces. ¿Qué le dijiste? No dije nada. Lo prometo. Volveré mañana en la tarde. Tenemos ejercicios conjuntos en el campo. Pavel, no vayas a los ejercicios. Vi la explosión. Lida, van a haber explosiones. Es un simulacro de batalla con artillería. No, Pavel, yo vi otra explosión. Era una bomba o proyectil en el suelo. Terminaba en una gran explosión. ¿Una explosión? Ya te dije que eso es normal. ¿Qué quieres, Lida? ¿Te falte porque mi esposa soñó con una explosión en un campo de práctica? ¿Qué vas a hacer? No puedo faltar sin ninguna razón. No me lo permitirán. Les parecerá absurdo. Escucha. ¿Dónde? ¿Dónde es? No lo sé exactamente, pero había un árbol. Lida, hay muchos árboles en el campo de tiro. Yo puedo encontrarlo. Vamos a llevarnos a Marina y te lo diré. No la llevaremos para allá. No vamos a llegar a tiempo. Voy a estar bien. Marina, cariño, despierta. Iremos a ver a la tía Galia. Levántate. Eso es, cariño. ¿Y luego? Iremos a la guardería. Andando. Vamos a proceder con los entrenamientos del día de hoy. Coronel, necesito hablar con usted. Es sobre el oficial Pavel Volintsev. Si tiene algo personal, vuelva en otro momento. Coronel, hay que posponer el simulacro. Habrán problemas. ¿Por qué? Hay un proyectil en el campo de práctica. Algo sucederá y ocurrirá una explosión. ¿De dónde viene esa información? Solo lo sé. Escucha, mi esposa me ha comentado sobre ti. Tus diagnósticos son correctos, pero eres doctora. Y tú no sabes nada de lo que hacemos aquí. No lo entiendes. Haré como que no oí nada. Así que sal de aquí antes de que haga que te saquen. No arruines la carrera de tu esposo, ¿de acuerdo? En 40 minutos empezaremos.
un civil en el campo. Detengan el simulacro. ¡No puedo creerlo! ¡Alto al fuego! ¡Todos, soldado, alto al fuego! ¿Qué es lo que ocurre? Coronel, hay una mujer en el campo. ¿Qué mujer? ¡Paren! ¡Alto! ¡Lida, estás loca! ¡Abel! ¡Vete de aquí! ¡Mira ahora esto! Mismo. ¡Observa! ¡Ahí está! Ahora. ¡Ahí está! Vaya, es un proyectil de artillería. Es... ¡Retrocede! Muy peligroso. Dios. ¡Todos atrás! Tengo mi moto atrás. Tengo que buscar a Marina en la guardería. Lida. ¿Me viste, cierto? De no haberlo soñado, entonces, ¿habría detenido la práctica? No. Mañana iré a la ciudad. Si necesitas algo de allá, escribe una lista. Lida. Lida. ¿Qué tienes? Creo que estoy enfermo. Estoy ardiendo. Tienes una intensa fiebre. Llamemos a un doctor. ¿Por qué? Hazlo tú misma. Puedes hacerlo. Pavel, sabes que no me siento bien conmigo misma. Lo siento. Dame una píldora. No tengo ninguna píldora. Entonces, yo mismo iré a la enfermería. Oh. Vaya, 39.5. ¿Qué dijo tu esposa? No dijo nada. Ni siquiera me tomó la temperatura. Los pulmones están bien. Tienes el pulso acelerado, pero es por la fiebre. ¿Tienes tos? ¿Congestión? ¿Náuseas? Nada de eso. Abre la boca. Muy bien. Esta noche te acostarás en la cama y mañana veremos qué tenemos aquí. No sabemos qué tienes. ¿De qué hablas? Tengo que ir a la ciudad. Solo dame algo para irme de aquí. Mejor acuéstate. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás enfermo? Ajá, sí, cariño, pero voy a mejorar. ¿Cómo te sientes? Todo bien, nada grave. Papá, vamos a jugar. Ve tú, mamá y yo hablaremos en la cocina. Luego jugaremos juntos. De acuerdo. Anda. ¿Quieres decirme algo? Recibí una llamada. Dicen que un camión se estrelló contra nuestro transporte. 3 muertos, 1 en cuidados intensivos. Y uno de ellos debía haber sido yo. Pero al parecer tuve mucha suerte. Pero de alguna manera, sorprendentemente, tengo fiebre. A pesar de que no había síntomas de enfermedad desde anoche. ¿Ah? Lida. Dime la verdad. ¿Lo sabías? Hubiese sido aunque te lo hubiese advertido. Hubiésemos tomado otra ruta, Lida. ¿Te das cuenta de que mis amigos murieron por mi culpa? Otro camino no los habría salvado. Siéntate y escúchame.
Bien. Tienes que salir de tu escuadrón. No. Tienes que salir del ejército. Si quieres vivir. ¿Puedes ver mi muerte? Si dejas el ejército, todo esto acabará. Sé que así será. No debiste haberte alistado en el ejército. No entiendes. He querido estar en el ejército desde que era un niño. Trabajé muy duro para ser oficial. Deberías saber lo que he vivido y lo que he pasado por esto. Lo sé. Por favor, sal del ejército. Es duro, sé que lo es, pero tú y yo estamos juntos. Pensaremos en algo más. Ya es demasiado tarde para poder cambiar mi vida. Te lo ruego, por favor, no vuelvas a hacer esto. No quiero que nadie muera por mi culpa. Lida, necesitas descansar. Tómate unas vacaciones, ve a ver a tu padre. No. No te dejaré solo. Vete, te lo ruego. Ahora habrá que hablar. ¿Por qué no estaba en ese transporte? Se acordarán de lo de la bomba. Sobre tus diagnósticos. Vete. Cuando todo esto se calme, volverás. Hazlo por mí, por favor. ¿Papá, vendrás a vernos otra vez? Escúchame, vendré este fin de semana. Te estaremos esperando, promételo. Te lo prometo. Te amo, papá. Yo también te amo mucho a ti y a mamá. De acuerdo, entra al auto. Con cuidado. Volverá con nosotras. Adiós. Te amo mucho. Yo también. De acuerdo.